Gracias por atender el llamado y venir a la comunidad. Yo soy Winnie Bagamá, vivo en esta comunidad. Y a nosotros nos hubiera gustado que ustedes que invirtieron dinero en ese muro, en ese embalse, hubieran venido desde 2007. No, hoy 2017. ¿Han pasado cuántos años? 10 años. En 10 años, nosotros, los moradores, hemos luchado, no porque no queremos desarrollo, no porque no queremos dinero. Para nosotros, el desarrollo ya lo teníamos. El dinero ya lo teníamos. Nuestras tierras que producimos cada año para la alimentación. Nosotros no éramos pobres, ahora sí estamos pobres, señores. Ahora sí estamos pobres, ¿saben por qué? Yo creo que, Margaret, usted vino cuando ese embalse no estaba, ¿verdad? Y usted vio cómo era esto cuando era natural, y lo está viendo cómo está ahora. Entonces, ahora sí estamos pobres, ver los niños, le han impedido la libertad de poder bañar en el río. ¿Tuviste algún tiempo en esa vez? Que usted vino más de la que los niños jugaban en el río tranquilo, libre, éramos felices. Ya esa felicidad la comunidad no lo tiene. Pero como dijo un compañero acá, quiero entender, queremos entender que ustedes fueron engañados. Que ustedes se equivocaron al financiar un proyecto que no llenó los requisitos del procedimiento de consentimiento previo, libre e informal. Teniendo presente eso, nosotros lo afectados de estas comunidades, desde 2013, hicimos una nota formal a ustedes, 2013, estamos en 2017, hicimos una nota formal donde mandamos una firma de más de 200.